Gente, para las personas que no me conocen, si eres nuevo en mi canal, me presento. Mi nombre es Álvaro, creador de contenido aquí en el estado de Indiana. El día de hoy, como siempre, cada semana les traigo un video nuevo. Hoy nos tocó, miren todo alrededor. Estamos ya finalizando la época, la temporada de otoño y estamos entrando invierno. Ahora mismo les enseño de lo que les estoy hablando. Ahora comentarle, gente, no ha sido una nevada wow, no ha caído mucha nieve, digamos, ha estado unas cuantas horas nevando. La verdad es que no estaba pronosticada mucho en este mes y en esta temporada ya la nieve. Siempre nos agarra la nieve más o menos en época después de Navidad, antes de Navidad, un poquito después, pero ahora mismo está un poco raro. Pero les comento que no ha caído mucha nieve y además no está haciendo tanto frío, así que por eso hemos salido hoy día solamente con una casaquita y una capucha dentro. La verdad es que está caminable, está agradable para salir a darse un paseo. Ahora, si se dan cuenta, gente, esta es la parte que les quería explicar. Miren, no ha nevado mucho porque aquí está la tierra, ya está húmeda y acá como que se está derritiendo un poco la nieve. Es decir, no hay una capa grandota de nieve, simplemente hay un poquito nada más. Pero ya significa que va a comenzar ya la temporada de invierno un poquito más temprano. Así que hay que estar muy precavidos. Pero miren la vista de acá, cómo se ve todo. Y además los árboles ya están como que sin hojas. Esto significa de que el clima está variando muchísimo. Ahora, gente, tenía que comentarles dónde estoy, la locación. Estamos exactamente ahorita en el Potter's Bridge, un lugar ideal para venir a hacerte una caminata familiar. Especialmente, yo se los recomiendo. Bueno, en verano es bonito, en otoño es hermoso, pero en invierno, wow, es un lugar donde te puedes sacar muy buenas fotos. Además, aprovechar para decirte que si estás viendo este video, me sigas al Instagram, que yo siempre estoy publicando buenas fotos. Si eres amante de las buenas fotos, sígueme al Instagram porque ahí también pongo lo último que se viene en mi canal. Ahora, yo aquí abajo también voy a ponerte el link, la dirección exacta de este lugar, de la locación, para que tú lo vengas a visitar con tu familia. Te comento que este lugar, visitarlo es totalmente gratis y no se paga ningún tipo de spot para el parking. No puedes, no tienes que pagar parking, así que está súper recomendado para todo el público. Ahora, gente, comentarles, estamos en esta parte de acá donde hay un mirador donde te va a dejar apreciar no solamente la vista que hay al lago, sino también la vista al puente tapado. Pues te comento y te recomiendo de que si no has visto la historia de los puentes tapados, porque he estado en un lugar grandioso, ve a darte una vuelta por mi canal y chequea los últimos videos que están buenísimos. Ahora les comento que esta vista no tiene precio. Comentarle, gente, que este lugar no solamente es un lugar para venir a caminar y apreciar todo lo que son los paisajes, sino que también hay un lugar donde es el área de los niños. Si tienes niños en casa, tráelos aquí a que jueguen un momento. Miren, ahí está variado, está muy bonito el parque. Ahora, la atracción principal, a mi punto de vista, es el lugar para pasear. Ahora mismo que el paisaje está excelente y el clima deja todavía deja caminar, porque más adelante no creo que deje mucho caminar, pero aprovecha esta temporada. Estamos ya casi llegando a diciembre, así que yo creo que es un mes que es ya más o menos, se podría decir, se puede caminar, porque más adelante en enero y en febrero ya es el invierno crudo y hace un frío pero terrible.
A ver, gente, si están viendo ahora mismo este video, por favor, lo que estoy haciendo, no lo intenten en casa. Estoy intentando manejar mi skate aquí en este, hay como una especie de asfalto, porque el parque es grandazo, el parque es muy bonito. Y les comento de que ahora mismo no se los recomiendo porque está súper peligroso. Si yo lo estoy haciendo es de loco porque quiero sacar buenas transiciones con la GoPro, pero no lo hagas en casa, por favor, no lo intentes en esta temporada. Miren esto, gente. Ahorita voy a darle una vuelta a la cámara para que vean el caminito, que está súper chévere. La gente aprovecha para venir a sacarse buenas fotos también, sesiones de fotos. Ahorita el clima está bien agradable. Pero miren, hay un lugar donde puedes darte un paseo, una caminata, y está asfaltadito, miren. Miren cómo está todo, gente, está hermoso. Wow. Espérame aquí. Uy, acá está mojadito, hay que tener mucho cuidado, gente. Acá me quedo. A ver, gente, actualmente estamos en el mes de noviembre. Les comento que invierno oficialmente comienza en diciembre 21, como les decía, muy cerca a Navidad. Ahora, comentarles, ahorita la verdad es que ya pasando el rato tratando de hacer una incursión en este lugar, en este parquecito que está muy bonito, ya estaba empezando a congelarse las manos, estaba empezando a congelarse mi nariz. Pues les comento que todavía el clima no está bajo cero, o sea, no está fatal, ni tampoco impide que salgas en ropa no muy... No te recomiendo que salgas muy abrigado porque la verdad es que no está haciendo tanto frío, pero si te vas a quedar un buen rato afuera, te recomiendo de que saques guantecitos, una chalinita, por si acaso. Pero va a depender mucho de ti. Para mí está ahorita agradable, posiblemente más adelante se ponga un poquito más trágica la cosa, pero de todas maneras, lo bueno de esto de Indiana es que Indiana siempre los parques estatales sacan atracciones nuevas. Si viene invierno, va a sacar una atracción nueva. Si pasa de temporada, viene verano, saca otra atracción nueva. Pero siempre, nunca va a faltar contenido. Así que sigamos con el recorrido. Una de las cosas, gente, que más me gustan de los parques es cuando colindan con un río. Se ve bonito en verano, se ve bonito en otoño, pero en invierno, miren cómo se ve esto, gente. Azul, la parte de acá atrás es un río que ya está a punto de congelarse, porque la verdad es que el clima hoy día está bien frío, pero yo creo que más adelante, el otro mes seguro, vamos a empezar a ver todo lo que son los lagos ya congelados. Ahora yo también, por andar con esa patineta, se me está congelando la cara. Pero miren esta parte de acá. Ahora mismo les enseño mejor para que tengan una mejor experiencia ustedes también. Para que puedan apreciar todo lo que es la naturaleza de aquí. Es excelente, es hermosa. La verdad es que este parque me ha dejado sorprendido. Esperaba no encontrarme mucha gente, pero me he encontrado muchas personas que salen con la familia a tomarse fotos, a ver cómo está el paisaje. La verdad es que Indiana es una obra de arte en invierno, en verano, en otoño, en cualquier estación. Pero ahora mismo está preciosa. Así que vamos a dejar por un ratito este parque, porque nos vamos a ir a otro lado a ver qué otras cosas más nos encontramos. Nos despedimos de este parquecito. De todas maneras, les voy a dejar unas imágenes para que se lleven hasta el último detalle. Así que, gente, sigamos. A ver, ahora venimos al downtown, porque quería enseñarles eso que está allá. Miren esa hermosura. No sé si lo puede apreciar la cámara. Desde aquí no creo, pero vamos a tratar de acercarnos un poco más. Ya han tratado de adornarlo con las luces. Ahora mismo les comento y les cuento la historia que he visto. Y además también ver esta escultura aquí en el downtown es un espectáculo.
Y aquí en el centro de la ciudad tampoco se quedan atrás, gente, porque ya como que estamos entrando en una temporada de Navidad. No sé si me dejan ver los árboles atrás. Miren cómo los han adornado. Navideño, gente, todo navideño aquí. Ahora mismo vamos a ir a la atracción principal. Me hubiera gustado sacar tomas de dron, pero el clima no lo permite, gente. Ahorita mismo está como que garuando, está cayendo un poco de nieve. Esas cositas a veces no dejan que el dron vuele bien, así que para evitar accidentes y malos ratos, mejor evitamos eso. Pero vamos a acercarnos hasta allá a ver cómo está el centro, porque este monumento es histórico y además es muy popular, porque las personas vienen a tomarse una selfie, vienen a sacarse fotos, así que vamos a verlo. Comentarles que el día de hoy estamos más o menos celebrando lo que es el Día de los Veteranos, Memorial Day, aquí en lo que es el centro de la ciudad. Ya están haciendo homenajes, están haciendo shows, así que por eso quería venir acá, porque acá hay mucho espectáculo. A veces las personas no se enteran porque no chequean a veces el Facebook. La mayor parte de noticias que yo veo y cómo me entero es por las redes sociales. Así que es muy importante, gente, de que estén chequeando Facebook siempre. Y además, lo voy a dejar aquí abajo la página oficial de este lugar para que ustedes vean todo esto que está increíble. Siempre me olvido, pero ahora que está aquí se los comento. También hay paseo en caballo. Miren cómo está atrás. Así también hay tours aquí para que ustedes hagan, y además también hay guías aquí en el centro de la ciudad para que le cuenten la historia de Indiana. Además también, gente, ya para terminar, comentarles que el día de hoy se han ofrecido voluntarios, gente que ha venido a instalar aproximadamente 5.000 luces. O sea, esto ya está todo listo para Navidad. El Día de los Veteranos ya pasó. Es un día muy importante aquí en los Estados Unidos porque celebramos la valentía de las personas que entregan su vida por este país. Así que es muy importante aquí. Pero también comentarles que el día de hoy chequé las noticias en Facebook y se ofreció mucha gente a adornar esto que ya está. Si vemos, vamos a acercarnos un poquito más de cerca para que vean las luces que ya están instaladas. Lo único que falta es en la temporada ya de Navidad, que ya se viene, ya no falta nada, gente. Lo van a encender y esto también es un espectáculo sin igual. Ahora les comentarle que aquí ya pusieron esta parte de aquí, que es el mail de Santa, donde los niños buenos van a traer las cartas, los deseos, lista de regalos, todo lo que ustedes necesiten. Acá, Santa se lo va a llevar después, se los aseguro. Ahora, vamos a acercarnos un poquito más para que vean de lo que les estoy hablando. Ya están instaladas las luces, gente, esto es algo increíble. Ahora, esta es la parte que les quería enseñar, gente. Esas partes que están ahí, esas como líneas, como sogas que están colgadas, ya están listas, ya tienen los foquitos navideños de colores. Ahora, falta que entremos en la temporada, ya se acerca el mes de Navidad y esto va a ser un espectáculo total. Ahora mismo como está, miren cómo se ve, pero esto ya es como que, es para los veteranos, la verdad, pero está muy bonito. Venir al downtown en ese tiempo, a esta hora y en la noche, definitivamente es otra experiencia, gente. Se lo súper recomiendo. Ahora, gente, comentarles un dato súper, súper importante. El Soldier Sailor Monument es una de las atracciones turísticas de Indiana más visitadas. Debido a su... Miren estas luces que están acá ahora mismo. Se ve muy bonito y además es muy popular porque las personas vienen a sacarse una foto para las redes sociales. Es muy bonito y súper recomendado visitar. Es la primera vez, gente, que me encuentro con una persona que está suscrita al canal. ¿Su nombre? Sí, Orestes.
Oh, miren, es la primera. Mira, yo siempre soñaba con este momento. Encontrarme con alguien que sea un follower del canal. Y gracias, más bien, te lo agradezco muchísimo. Miren, gente, estoy acá ahora mismo con una persona que ve los videos de Álvaro huyendo vlog y está suscrito al canal. Oye, como el día no nos fotos. No, y mi esposa, o sea, mi esposa también te sigue como loco. No, en serio, gracias. Está por ahí en el carro. Se lo agradezco. Ya que enseña la foto. No, se lo agradezco. Gracias a ustedes más bien. Cuídense. Por seguirme al canal. Gente, lamento informarles que llegamos a la parte final de este video. De todas maneras, siempre les hago recordar a todo el público que siempre aquí abajo dejo mis redes sociales. Si te gustó este video, déjame un like, comparte con tus amigos, suscríbete, comenta y además sígueme en las redes sociales. Un video más de su amigo Álvaro en Álvaro Huyendo Vlog. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chau, chau. Ala, miren ese caballo. Otra cosa, es en la noche. En la noche downtown es otra cosa. Uy, me voy a orillar porque me van a atropellar. Me atropellan, gente.